diputados y las compañeras diputadas. Yo pienso que cualquier iniciativa de ley que va dirigida a la sociedad, a defender a la sociedad, debe de estar profundamente impregnada, ¿verdad?, de la búsqueda de la paz, de la tranquilidad para los sectores a los que va dirigido. Debe estar impregnada de un alto sentido de justicia. Pero para que haya justicia, debe hablarse con la verdad. Y para que la verdad exista, debemos recurrir a la memoria histórica. Nosotros, sin duda alguna, somos defensores de los derechos de toda la sociedad y de manera particular de aquellas partes de la sociedad más vulnerables. Pero para ello también nosotros desatamos procesos de análisis, de estudio, de discusión, donde definimos qué es el poder, quién ejerce el poder, qué es el Estado. Y definimos que hoy hay un Estado capitalista, un Estado patriarcal, un Estado sexista, un Estado autoritario, que lo acompaña un gobierno con las mismas características, con una política excluyente, discriminatoria y racista. Creo que la cultura de defensa de los derechos humanos debe de difundirse, debe de masificarse como parte de la democracia, y la lucha contra la violencia ejercida contra las mujeres debemos de tenerla bien ubicada. No es un problema de lucha de sexos, de hombres contra mujeres. Es una concepción mucho más amplia que nos lleva a estudiar las características del capitalismo, del colonialismo, del neocolonialismo y del neoliberalismo que hoy padecemos. Inclusive hay que estudiar qué es la modernidad, qué es el estructuralismo, qué es el postestructuralismo, la posmodernidad, inclusive la propia biopolítica. Lo decimos porque no se trata de un tema tan simple como decir de que hay una sociedad machista, sexista, misógina. Sí hay que decirlo porque es cierto, pero hay que encontrar las causas fundamentales, profundas, que han provocado esa cultura o incultura, y también generar alternativas que posibiliten efectivamente acabar de raíz con esa enfermedad. Yo pienso que quienes encabezan estas luchas deben ser hombres y mujeres profundamente comprometidos con las mejores causas de la sociedad, donde somos una sociedad de hombres y mujeres. Y para lograrlo tenemos que unirnos, hombres y mujeres, y construir gobiernos de hombres y mujeres comprometidos con estas causas. No coyunturas electoreras, no coyunturas de candidaturas, que a mí me parece demasiado mezquino. Hay que ir al fondo, y creo que para ello sí se requiere decir la verdad, sí se requiere recurrir a la memoria histórica. Pienso que en nuestro país se ha avanzado mucho, pero pienso también que 36 años de neoliberalismo han estancado esa lucha y que la cuarta transformación apenas empieza a motivar y a impulsar esta lucha. Y no creo yo que el PRI, el PAN o el PRD o los partidos de derecha asuman de manera sincera esta causa. Creo que la asumen de manera demagógica. Es cuanto.